La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó ante un juez de control a dos servidores públicos del Estado de México, quienes están presuntamente involucrados en la balacera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, registrada en días pasados. Se trata de Leonardo N. y Sergio N., quienes son investigados por su presunta participación en el delito de tentativa de homicidio calificado. El pasado 9 de agosto hubo una persecución entre policías municipales de Nezahualcóyotl y el conductor de un vehículo compacto, la cual supuestamente empezó en dicho municipio y terminó en disparos al interior de la Terminal 2 del aeropuerto capitalino. El incidente, ocurrido en la colonia Aviación Civil, en la alcaldía Venustiano Carranza, dejó dos civiles, un hombre y una mujer heridos debido al uso de un arma de fuego. Tras ello, los lesionados fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir la atención médica adecuada, mientras que los elementos involucrados fueron consignados a las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades. Con uno, Rosalba Espejel.